Él es Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni. Ahorita es visto como el peor gobernante de Bolivia. Pero no siempre fue así. En su primer gobierno, muchos pensaban que el Goni estaba salvando a Bolivia. De supuesto salvador a traidor. Es un gran salto. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Fue el único? Pero hoy te hablaré de mucho más que anécdotas sobre un presidente. Te voy a contar la historia de cómo un puñado de empresarios logró vender un país. Su red involucra cientos de funcionarios y empresarios y miles de millones de dólares en corrupción. Para Bolivia, fue una gran tragedia. Nuestra historia comienza poco antes de 1985. Después de que el dictador Banzer renunciara gracias a las protestas sociales masivas, se habían sucedido un gobierno tras otro en el lapso de 3 años. El último de ellos y el primero en ganar unas elecciones en más de 15 años había sido Siles Suazo, un civil de izquierda que tuvo que lidiar con una enorme crisis económica, con un congreso en oposición y con la guerra económica que se imponía desde diversos frentes. Había un boicot económico, había ocultamiento de productos, algo similar a lo que ocurre actualmente en Venezuela. No había medicamentos, no había pan, el transporte urbano era caótico e insuficiente. Y entonces una posibilidad de gobiernos de izquierda y de una salida revolucionaria quedó anulada en el horizonte de expectativas de la población. Entonces quedaba el único camino, la derecha, las derechas. Bolivia estaba estancada, con una inflación escalofriante, incertidumbre, violencia. Y cuando las cosas se ponen mal, siempre aparece un mesías, que dice que va a arreglar todas las cosas. Como dice el dicho, ven árbol caído y quieren hacer leña. Al que le tocó ese papel fue a Víctor Paz. En 1985 ganó la ADN de Hugo Banzer. Como en ese tiempo los presidentes se los elegía en el Congreso, terminaron pactando para que sea el MNR de Víctor Paz el que llegara a la presidencia. Un elemento clave para entender lo que hicieron estos gobiernos fue la democracia pactada. Los partidos con más votaciones pactaban la elección del presidente. También se repartían por cuotas los puestos en el Parlamento y acordaban las leyes que firmarían. Así, se repartían entre todos el poder y se cuidaban entre todos las espaldas. En 1985, Hugo Banzer de ADN logra el 32.7% de votos, una mayoría relativa. El MNR y la ADN optaron por aliarse en el Parlamento y votar entre los dos para que Víctor Paz Estenssoro asuma el cargo de presidente. Este pacto fue llamado el Pacto por la Democracia, con el que apoyaron el Decreto Supremo 21060, que dictó el despido de miles de trabajadores mineros. Si veamos la década del 70, del 80, la Comibol era la generadora del 70% de las divisas que se quería el país. Esta es la importancia de la minería. Éramos un país monoproductor en realidad y toda su economía con el mundo exterior estaba basada en la explotación del estaño. Una huelga en las minas, una baja del precio de los minerales hacía que tambalea la economía nacional. La política de desestructuración de la Comibol se dictó el 29 de agosto del 85 y la caída del precio del estaño recién se produce en el mes de octubre. Y en ese sentido utilizaron la caída del precio del estaño para señalar que las minas de estaño ya no tenían futuro y que no, con los precios que había caído en el mes de octubre, ya no había posibilidad de una explotación sostenible para mantener a los trabajadores. No se vislumbra salvación posible sin un plan de estabilización global que corrige el desbarajuste existente en la nación. Víctor Paz Estenssoro justifica
el inicio de este proceso de enajenación, él manejaba una frase. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. De los 36.000 mineros, se fueron casi 30.000 y quedaron solamente 6.000 mineros en el país. Hemos visto cómo la gente se iba. Las movilidades salían de aquí de Huanuni como en caravana, llenas de sus cosas, porque aquí ya no había más. Entraría la privada y la privada ya no quería a los compañeros que están deslocalizados. Cada día, 5 o 6 movilidades del distrito, con toda su familia, sin rumbo a dónde establecerse, dónde quedarse, dónde dejar a su familia o dónde pernoctar una noche con los trabajadores o con toda su familia. Si no nos amargamos es porque nos sentimos un poco fuertes. Por tradición se fueron creando barrios mineros en todas las ciudades. En Cochabamba tenemos La Chimba, tenemos Alalay, y aquí en el Alto tenemos Villa Santiago 1 y 2. Y obviamente fue duro para ellos, porque llegaron a lugares donde no había agua, no había alcantarillado, no había luz eléctrica. 85 lo hicimos de la pobreza. 85, cuando nuestros papás les han pasado sus cartas de agradecimiento y les han finiquitado, pero con un finiquito, como se puede decir, mísero. Mísero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si vamos a dejar este mino, nuestro trabajo, nuestras fuentes de trabajo, nuestra familia, ¿en qué va a aparecer? Yo tengo 8 hijos. Ahora los 8 hijos, ¿quién va a mantener? A cuya razón yo me sostengo trabajando. Es un delito querer botar a miles y miles de trabajadores a la calle. Nos están quitando la salud, la educación, que es lo primordial para un ser humano. La lucha y la resistencia de los trabajadores fue muy larga. Esta marcha por la vida es la muestra del valor. Pasado el estado de sitio, la Federación de Mineros planteó un plan de emergencia para la salvación de Comibol. Y esto produjo la marcha por la vida. No solo la marcha por la vida fueron los trabajadores mineros, sino también recibimos los fabriles, campesinos, maestros, etcétera, etcétera, en muchos sectores laborales. 12.000 trabajadores movilizados en la carretera fueron cercados allá en Patacamayo, a la cabeza. Amanecimos rodeados de soldados y con una multitud de gente, de compañeros. Pero el operativo implicó la movilización de 3 divisiones de las Fuerzas Armadas. Sin duda hubiera habido un montón de muertes y hubiera sido una masacre totalmente como el 21-060 y al mismo tiempo la muerte de varios compañeros que muchos dirigentes preferían hacerse llamar traidores a que pierdan a sus soldados. Y lamentablemente retornamos de este calamar. Lo que hace Víctor Paz y su gobierno es hacer estudios de cómo se podrían privatizar las empresas. Uno de los estudios lo hace la Pricewaterhouse, por ejemplo. Recomienda que no se hable frontalmente del concepto de privatización, que esto, según ellos, caería muy mal entre la población y no tuviera éxito. Entonces, lo que la Pricewaterhouse recomienda es hablar de ordenamiento de las empresas públicas. Víctor Paz hace los estudios para la privatización. Jaime Paz hace las primeras privatizaciones, aproximadamente 27 empresas. Gonzalo Sánchez de Lozada enajena las grandes empresas del país, pero también las pequeñas y las medianas, aproximadamente 42 empresas que las transfiere directamente a la empresa privada. Hugo Banzer y Jorge Quiroga que terminan por enajenar las últimas empresas que quedaban. Al quebrantar la lucha sindical, estos gobiernos rompieron la última resistencia organizada que quedaba. La derrota de la Marcha por la Vida marcaría el inicio del mayor ciclo de privatizaciones que ha tenido Bolivia en su historia. El neoliberalismo se introduce
en Latinoamérica a partir de un diseño que hacen estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que hacen un rediseño de cómo debería desarrollarse la economía mundial. La introducción en Latinoamérica del neoliberalismo empieza probablemente en Chile. En Chile, la dictadura de Pinochet fue para cortar una experiencia socialista sangrientamente. Es una dictadura para favorecer a la actividad privada. Este modelo de desarrollo llamado neoliberalismo se va introduciendo muy rápidamente en todos los países de Latinoamérica. En nuestro país se introduce en 1985. Y creo que todas las políticas impuestas por el neoliberalismo vinieron de los centros de poder mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las doctrinas que han implantado las grandes transnacionales. El consenso de Washington implicaba una lista de 10 reglas que debían ser seguidas por los países en crisis, incluyendo la liberación del comercio, facilidades para la inversión extranjera, la desregulación y la privatización de las empresas estatales. A todos los países se les impuso la misma fórmula. Negarse implicaría ya no recibir préstamos ni apoyos económicos. Y Bolivia, en crisis, sin plata, acudió al FMI, al Banco Mundial, a todos los organismos que pudo para pedir dinero prestado. Y cayó en la boca del lobo. A partir de allí, sería una caída en espiral. Los gobiernos accedieron a vender todas las empresas públicas y se quedaron sin plata para sobrevivir, teniendo que pedir más dinero prestado con cada vez más deuda pública. En 1989, Jaime Paz Zamora, sobrino de Víctor Paz, se postuló para presidente por el MIR. El proceso de privatización, que es el primer proceso de la enajenación, empieza con Jaime Paz Zamora. La enajenación es la forma en la que los gobiernos neoliberales aniquilaron las empresas públicas. Había tres fórmulas: la privatización, la capitalización y el cierre de las empresas públicas. La privatización, que es la venta directa de las empresas públicas, sobre todo de las pequeñas y medianas, pertenecientes a los ministerios, a las prefecturas, las Cordes y los municipios. Las Cordes eran, es una abreviatura para referirnos a las corporaciones de desarrollo departamentales. O sea que se crearon estas corporaciones para propiciar el desarrollo social, económico de los diferentes departamentos. Y Jaime Paz Zamora, a través de un decreto, dispone que todas las empresas de todas las corporaciones de desarrollo sean privatizadas. Ahí se destaca un personaje, desde mi punto de vista, nefasto. Samuel Doria Medina. Y él decía que hay que aplicar la política bonsai al Estado boliviano. La técnica bonsai, así la llamó Doria Medina. Es una alegoría, como si las empresas del país se trataran de una planta. Dejarlas chiquitas para que por sí mismas dejen de funcionar. Asfixiarlas, cortarles todo, las inversiones, los gastos corrientes, las prestaciones, los salarios. Su explicación pareciera tan técnica, pero sus consecuencias fueron desastrosas. Entonces decía, todo se va a privatizar, absolutamente todo. Yo recuerdo algo que está escrito en un libro, escribió Doria Medina, y él asistió a una reunión del Club de París. Y ahí se comprometió y dijo, porque está la cita en este libro, en un lapso de 2 años no encontrarían una sola empresa pública. Todas las empresas públicas de Bolivia habrían sido privatizadas. Las declaraciones de Doria Medina en esta cumbre lo que hicieron fue ofrecer a Bolivia en un escaparate para quien quisiera comprarla. Hay que mencionar que varias de las empresas de las corporaciones de desarrollo no estaban en las ciudades capitales, sino estaban en el área rural. Y el cierre o la privatización, ¿no?, la venta de estas empresas de las corporaciones de desarrollo fomentó de alguna manera esta migración
de personas que vivían en el campo hacia las ciudades, con las consecuencias que todos conocemos. En el caso de Tarija, se ha considerado la privatización de la fábrica de cemento El Puente. En el caso de Chuquisaca, la privatización de Francesa. En el caso de Potosí, la privatización de la línea aérea imperial. En Cochabamba se privatizó un servicio básico, el servicio del agua. En el caso de la fábrica de hilandería de Santa Cruz, es una empresa que, en la que el Estado gastó 70 millones de dólares, pero para su venta la pusieron en 7 millones de dólares. Pero no la venden en 7 millones, sino en 4 millones de dólares, es decir, por debajo de su valor referencial de venta. En Pando, la privatización de la fábrica de cerámica roja. En el Beni, la privatización de la empresa nacional de la castaña. Y en La Paz, la privatización de la fábrica de vidrio nacional denominada Fambi Plan. En el caso de Oruro, la privatización de la terminal de buses como del hotel terminal. En esta investigación se ha tomado un caso específico. Las plantas industrializadoras de leche fueron creadas a partir de 1960 para combatir la desnutrición infantil. Decidieron, en el gobierno de Jaime Paz, privatizarlas todas. Las protestas sociales lo evitaron por varios años, hasta que lo consiguió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las dos PIL más grandes fueron vendidas en paquete a una empresa peruana. Estas empresas valían casi 13 millones de dólares. Gloria consigue comprarlas en 8 millones. La empresa decidió poco tiempo después importar más y más leche en polvo de Perú, en lugar de comprar a los productores locales. Por esta razón, los productores nacionales sufren las consecuencias y los precios aumentan en forma paulatina. El gobierno de Jaime Paz privatizó 28 empresas públicas. Si contamos las empresas que fueron cerradas, el número sube a 45. Así comenzó en forma el proceso de privatización de las empresas públicas. Buenas noches. Durante estos últimos 4 años, yo he visitado casi todo Bolivia, siempre buscando soluciones, no promesas, verdaderas y efectivas soluciones. En 1993, el GONI vuelve a postularse por el MNR. Para ganar las elecciones en el Parlamento, se alió con la UCS y el MBL. Este pacto se llamó Pacto por la Gobernabilidad. Juntos elaboraron un plan para vender las empresas públicas más grandes del país, las estratégicas. A este plan lo llamaron capitalización y lo promocionaron con bombos y platillos en el extranjero y por todos los medios de comunicación del país. La capitalización, que es la inversión privada en las empresas estratégicas, la luz, el gas, la minería, el ferrocarril, el petróleo. En el papel, el Estado se mantendría con la mayoría de las acciones y controlaría la empresa. Y con la inyección de capital, las empresas crecerían al doble. El GONI había estudiado cine antes de volverse a la política. Si algo sabía, era de imagen y de publicidad. Por eso se asesoró con los mejores equipos de marketing político. Nuestras empresas capitalizadas están empezando a dar frutos. Bolivia, el futuro está aquí. La capitalización fue su gran éxito publicitario. Bueno, la estrategia comunicacional que utiliza Gonzalo Sánchez de Lozada es la misma para todas las capitalizadas. Sostiene de que las empresas a enajenarse son empresas deficitarias, corruptas e ineficientes. Consideraba que los bolivianos eran unos inútiles, que los bolivianos eran unos incapaces, que los bolivianos casi eran unos salvajes y que los únicos que podían llevar a Bolivia a la modernidad eran los extranjeros, los gringos, para que ellos, con su conocimiento y su tecnología, y su cálculo racional, usaran, se enriquecieran con esos recursos y dejaran caer algunas migajas a los bolivianos, que nos íbamos a contentar con las cuantas migajas porque éramos un pueblo de pastores. Los bolivianitos, como solía decir ese presidente, nosotros somos chiquitos, pero no menos importantes, ¿no? What I laugh about is you shampoo it, and then when you comb it, it's still full of this stuff.
This is God's punishment to politicians in Bolivia. And you can't say anything except thank you. They rub it into your head. Wishing luck. Incluso Gonzalo Sánchez de Lozada llega a ofertar de que Bolivia iba a crecer al 8% en su Producto Interno Bruto, cosa que obviamente no sucede. Bueno, YPFB ha sido y es la empresa estatal más importante del país. Yacimientos manejaba toda la cadena productiva: exploración, explotación, comercialización, transporte y almacenamiento. Había dos documentos básicos, ¿no? Que era el contrato de transferencia de refinería y el decreto supremo 25502, que es un reglamento de operación de refinerías. ¿Cuál es el problema acá? Esta ley entrega a las transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Y, bueno, se dio un proceso de enajenación total. Bueno, yo trabajaba en la refinería Gualberto Villarroel y se dio el proceso en las refinerías no de capitalización, sino fue una enajenación, fue una venta de las refinerías a la empresa privada. En este caso fue Petrobras la que compró las dos refinerías más grandes de Bolivia. Muchos compañeros que eran, me imagino que del MNR, eran optimistas, ¿no? Decía que la capitalización iba a salvar realmente a YPFB. Pasa esa política y va a ser capitalizada ya con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. De la misma forma, una política muy clara era deshacerse de los trabajadores, ¿no? ¿Se hizo cargo Petrobras? Creo que de la mitad de nosotros se deshizo. Se calcula entre 6.000 a 8.000 trabajadores que tenía. Por no decir aterradores, hemos vivido momentos muy malos. Por detrás de cada trabajador siempre hay una familia. Entonces, no podíamos decir nada. Estábamos en una tensión nerviosa porque había políticos que querían entrar a la empresa y nos llamaban, inclusive por teléfono, nos decían, ah, ya, falta poco tiempo y yo voy a entrar de tu cuenta al trabajo, ¿no? Entonces, si no aceptábamos eso, nos retiraban de la fuente de trabajo. Ya había el 21060. Bueno, las protestas han sido masivas, ¿no? Se formaron comités de defensa de la patria, de la nación, de los recursos. Bueno, iba más capital a las empresas transnacionales, más utilidades, y se quedaba muy poco, casi nada para el Estado. La capitalización de YPFB fue especialmente desastrosa. YPFB era la empresa que sostenía al Estado boliviano, aportando la mitad de los ingresos nacionales. Ahora, las empresas extranjeras aportarían apenas un 18% en regalías, con cada vez menos ingresos para Bolivia. Después de esto, el Estado se quedó sin plata. Las consecuencias de todo esto las veríamos unos años después. Por la venta de yacimientos, Manuel Morales Dávila interpone un juicio de responsabilidades al GONI por traición a la patria. Morales Dávila era un académico reconocido, pero era tan fuerte el poder del GONI que el encarcelado resulta ser nada menos que el propio Morales Dávila. El GONI incluso se burló de lo sucedido. Al fin y al cabo, estaría libre durante el resto de su vida. O casi. Loyla Aéreo Boliviano le ofrece sus vuelos diarios a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Este es un gran progreso, un gran paso y una gran muestra de lo que la capitalización puede hacer en una empresa que prácticamente se nos estaba muriendo. El Loy fue creada el año 1925 y el principal rol que cumplía el Loy era de integración. Inicialmente vinculando las rutas internas y con posterioridad el establecer un vínculo entre el país y el exterior. Antes de su capitalización, tenía un valor de mercado de 90 millones de dólares, sin considerar el valor de sus intangibles.
que según las consultorías que se contrataron en ese tiempo, era de aproximadamente 30 millones de dólares. Es decir, una empresa que costaba aproximadamente 120 millones de dólares. Y establecieron que el valor en libros de esta empresa era 23 millones de dólares. Me acuerdo de estar también leyendo los periódicos de aquella época y ver cuántas movilizaciones había, ¿no? Cuántas movilizaciones hubo para que el Lloyd Aéreo Boliviano no pase a manos privadas. Era una empresa, orgullo nuestro, era la línea bandera, una de las empresas que mantuvo su nombre, el primer nombre más antiguo de empresas aéreas de Sudamérica. Tenía convenios y posibilidades de vuelo con muchísimos países, realmente una empresa potente. Cuando se ha capitalizado el Lloyd, yo ya era jefe de un departamento, entonces yo sabía que nosotros no le costábamos un centavo al Estado. Es más, el Estado le debía a la empresa. Con la sola presentación de una empresa, se podía llevar adelante el proceso de capitalización. Y es VASP, una empresa que además con oscuros antecedentes, con un historial negro en el Brasil. Puedo influir ante la casa matriz de mi empresa sobre qué se debe hacer y cuál es el camino a seguir con el personal del Lloyd Aéreo Boliviano. Pero por favor, que se queden tranquilos. Esta es una época de desarrollo de la compañía y hay que pensar con el futuro y no con la historia del pasado. Pertenecía a la familia Cañedo y la familia Cañedo tenía ya antecedentes procesales en Brasil. Tenía procesos por haber malversado aproximadamente 800 millones de dólares. O empresário Wagner Canhedo foi preso hoje em Brasília. O empresário foi dono da companhia aérea VASP. Aí eu me di cuenta que todos sabiam que estos senhores de la VASP eram unos pillos. Tanto así que inmediatamente que ellos se pusieron en el Lloyd, ya no nos dieron crédito. Eso, yo que era una pinche ejecutiva, que no era economista, que era comercial, ya me di cuenta. Yo llegué a mi casa y dije, aquí estoy en manos de pillos. Aún así, teniendo estos antecedentes delictivos, la familia Cañedo, propietaria de la VASP, se adjudicó la capitalización de Lloyd Aéreo Boliviano. El valor nominal de las acciones de LAV era de 20.53 dólares. El valor ofertado por acción es de 42.24 dólares. Superó en 20 dólares el valor en libros. Todos aquellos cronogramas que se habían establecido para cumplir con el aporte de capital del Brasil nunca se cumplieron. Porque los mecanismos de control, los mecanismos de fiscalización no funcionaban. Prácticamente fue una mina de oro para ellos, porque empezaron a saquear la empresa, desmantelando inclusive los aviones, el stock de repuestos. Ellos no han sido capaces de poner un tornillo. En forma recurrente denunciaban de que varios repuestos que tenía Lloyd Aéreo Boliviano, como turbinas u otros necesarios para la aeronavegación, salían de las despensas de Lloyd Aéreo Boliviano y se iban con destino a Brasil. Lamentablemente los trabajadores, los empleados de Lloyd, hemos sido prácticamente despedidos y echados a la calle sin que se nos haya pagado la indemnización que correspondía a cada empleado. Hay un 40% creo todavía de la empresa que no ha cobrado nada, que se ha quedado en la calle y que no tiene ni jubilación. Lloyd Aéreo Boliviano fue el escenario de uno de los reality shows más sorprendentes y tristes de la historia boliviana. Ernesto Asbun fue prestanombres de Raúl Garafulic. Garafulic lo usó de palo blanco para comprar muchas acciones de Lloyd sin que se enterara nadie. Pero Asbun decidió que si Lloyd estaba a su nombre, entonces él podía ser el dueño. Garafulic lo demanda. Pero, ¿qué éxito puede tener la defensa de una operación ilegítima? Asbun se hace con Lloyd y se autonombra presidente de la empresa. Es de que ahí llega el señor Asbun como intermediario de otro gran empresario. Y luego, aparentemente, este señor Asbun, dicen que le hace la jugada al otro empresario, a uno que tenía un apellido así medio eslavo. Y finalmente no hace lo prometido, que era reinvertir y todo, sino que agarra la plata igual en una maleta. Sin decir nada a nadie, desaparece con los millones de dólares que nos ha robado en su maletín. Y quién sabe, en esa época habían comentarios de que andaba paseando en las playas del Brasil.
Además de capitalizar 5 empresas estratégicas de Bolivia, ENDE, Entel, ENFE, LAB y YPFB, el GONI logró vender otras 42 empresas bolivianas. Sin embargo, la mecha de la revuelta social ya estaba prendida. En 1997, Hugo Banzer gana las elecciones, para sorpresa de muchos. A su favor, tuvo una campaña fuerte, con el jingle que más recuerdan los niños de entonces. Viene el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga. Y ellos deciden, descartamos la capitalización de Vinto, pero la vamos a privatizar. Por un lado, privatizar la fundición de estaño y por otro lado, privatizar la fundición de antimón. Se inicia el proceso con una licitación a nivel internacional. O sea, gana esta licitación una empresa inglesa que se llamaba Allied Deals PLC y paga por ella 14 millones de dólares, 14,7. En realidad recibe de regalo, porque para el proceso de enajenación se contrata consultores, 4 millones, ¿no? Se paga beneficios sociales, 8 millones, ya son 12, ¿ya? Y se invierte en temas de medio ambiente. El año de la licitación, en 1999, 5 millones, 17 millones gastados para la privatización de Vinto. Y Vinto ha sido vendida en 14,7 millones. El valor mínimo de venta de la empresa metalúrgica Vinto Estaño era 41 millones de dólares. El viceministro de Minería en ese entonces denuncia que la empresa metalúrgica Vinto, que se ha regalado, se ha entregado esta empresa en un precio menor al que debería tener y paralelamente renuncia al cargo de viceministro. Y cuando se la vendió no se tomó en cuenta el mineral que estaba en el circuito de la planta, que eso aproximadamente era 16 millones de dólares. Y algo parecido pasa con la fundición de antimonio. Esa fundición tenía como precio bajo, el más bajo, 2 millones 600 mil dólares. Paribas, el banco de inversión, da un precio mínimo. ¿Y saben cuánto da el precio mínimo? 100 mil dólares. En su periodo, Banzer termina de vender casi todo el resto de las empresas públicas, incluyendo la concesión de CEMAPA, el servicio de agua de Cochabamba. Habría terminado de venderlas si no fuera por la crisis social que se extendió por todo el país, avivando las resistencias sociales. El año 99, en octubre en realidad, el gobierno determina por presiones del Banco Mundial, sujeto a un chantaje, como siempre, de este organismo financiero internacional, de dar un préstamo a cambio de, en este caso, la privatización del agua. La empresa que tomó en sus manos la concesión y la propiedad del agua es un consorcio, fue un consorcio denominado Aguas del Tunari, como una especie de insulto a la población, porque el Tunari es una hermosa montaña que protege a los cochabambinos y cochabambinas aquí en Cochabamba. Y curiosamente una empresa donde en su fachada, yo fui a ver, en la fachada, en el frontis principal de esta empresa, dice, no somos una empresa de construcción civil, somos una empresa para hacer dinero. Eso es lo que dice cínicamente esta empresa en su principal edificio en San Francisco. Descubrimos que detrás de esto estaba una empresa llamada Bechtel, en cuyo directorio forma parte fundamentalmente la familia Bush. En la ley, de manera muy sutil, se establecía que estaba prohibido acumular el agua de la lluvia, entonces que el agua de la lluvia también estaba privatizada, que las tarifas iban a subvencionar las posibles pérdidas de la empresa privatizadora, del consorcio privatizador. El hecho de que dos preavisos no pagados por el servicio del agua posibilitaban el remate de la vivienda del usuario. Entonces conformó la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida como un primer paso de establecer una gigantesca coalición
donde prácticamente estaban todos los sectores. Yo diría desde los dueños de los hoteles más lujosos en Cochabamba, porque les afectaba la problemática del agua, hasta los vendedores ambulantes o la gente de Cochabamba que no tiene una sola gota de agua hasta el día de hoy. En cada casa, en cada puerta en Cochabamba, en campo y la ciudad, tú veías barricadas. En cada puerta de una cuadra tú podías ver 100 barricadas. Eso le dio mucha fuerza al movimiento, es decir, lo simbólico. Y la única táctica que tuvimos para comunicar esto fue el tocar puerta a puerta, cara a cara con la gente, informarnos de manera personal, sino era simplemente la voz, los ojos y el corazón de la gente para sentir lo que estaba pasando. Y ante la imposibilidad de dispersar con los elementos tradicionales, como gases, perros, palos y balines de goma, utilizó francotiradores. Y aquí cayeron pues por lo menos 30 jóvenes, todos heridos de bala, con lesiones irreversibles, y murió un joven. Y digo, y alguna vez pensábamos y dijimos, ¿por qué hemos perdido el miedo en aquel tiempo? Y la gente decía, porque hemos recuperado la confianza mutua, porque hemos dejado de sentirnos solos. Y cuando uno se siente solo, siente mucho miedo. Pero cuando uno deja de sentirse solo, acompañado, pierde el miedo. Yo repetía un eslogan que decía, el pueblo unido jamás será vencido. Pero el 10 de abril, cuando la gente gritaba, cuando 200.000 personas en el centro de la plaza y alrededor como medio millón gritaban, el pueblo unido jamás será vencido. Yo diría que la guerra de la coca se genera pues desde el momento mismo en que la DEA establece sus cuarteles en las zonas cocaleras y establece un conflicto armado, desigual, totalmente desigual contra los compañeros cocaleros. Pero la guerra de la coca se traslada a la ciudad después de la guerra del agua, ¿no? Del año 2001-2002, ¿no? Cuando el gobierno decide, en aquel tiempo, el gobierno de Banzer, el mismo que tomó la decisión de la privatización del agua, decide penalizar la comercialización y el consumo de la coca de Chapare. Es decir, en los mercados nadie podía comercializar y menos comprar para el consumo de la hoja de coca. Fue una lucha muy, muy dura, hubieron muchos muertos de ambas partes, tanto de represión, militares, policías, como también de los hermanos cocaleros, ¿no? Fueron un referente de valentía, de organización y de firmeza en su lucha aquí en la Guerra del Agua. Yo diría que sin los cocaleros hubiera sido muy difícil afrontar de manera muy, muy directa a los organismos de represión. Ellos ya habían tenido toda una historia de enfrentamiento, habían establecido tácticas estratégicas y estrategias en el Chapare, que en la Guerra del Agua las vinieron a transmitir y compartir con nosotros. Creo que fue un momento muy duro, pero yo diría parte de la historia de este pueblo que avanzaba en la decisión de establecer un escenario político y económico de decisiones soberanas por parte de nosotros. Bolivia necesita más trabajos para resolver la crisis. Goni y Carlos Mesa han firmado un contrato con los bolivianos que los compromete a construir una nueva carretera de norte a sur. El MNR logra una coalición con el MIR, a los que se suma UCS firmando el Plan Bolivia para un Acuerdo de Responsabilidad Nacional. Con esta coalición, el Goni es elegido presidente y Carlos Mesa vicepresidente. Luego obtiene el apoyo de Nueva Fuerza Republicana, de Manfred Reyes. Cuando vuelve Gonzalo Sánchez de Lozada al gobierno, y la verdad es que el país no tenía dinero ni para pagar sueldos, ni para pagar aguinaldos. Deberían recurrir a los organismos internacionales permanentemente. Las arcas del Estado estaban completamente vacías, y eso era porque la plata que estaba generando el país por la explotación de sus recursos naturales estaba siendo aprovechada por las empresas transnacionales.
ya lo habíamos previsto en la venta de YPFB. Ese dinero se traduce en hospitales, escuelas, carreteras. Con ese dinero se paga a los maestros, a los médicos y a los policías. ¿Qué pasó cuando esos gobiernos vendieron todas las empresas estatales? El Estado no tuvo un céntimo. El mismo que vendió la capitalización como la forma de salvar a Bolivia, ahora le pedía desesperado a los trabajadores que entendieran su nuevo impuesto. Pero para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si ganan 1,000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2,000, 140 bolivianos, que seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Este impuestazo trajo como consecuencia una manifestación radical de protesta de parte del sector de los policías. Hay un enfrentamiento en la Plaza Murillo entre policías y soldados y el ejército, ¿no? El ejército que respaldaba a Gonzalo Sánchez Lozada y los policías que estaban reclamando que se les elimine ese impuestazo, ¿no? Estaba tendiendo a radicalizarse de tal forma que ya en 2003 el sector de los campesinos realiza un bloqueo. Pero bueno, en ese bloqueo, en Guarizata, el ejército mató a 5 personas, dentro de ellas a la niña Marlene, de 8 años, una niña de 8 años que hoy día ya hubiera tenido 22 años. Esta masacre de Guarizata prácticamente era el prolegómeno, ¿no? El inicio de la guerra del gas. Pretenden sacar el gas por Chile a México y a Estados Unidos. Bolivia hopes to be a supplier of liquid natural gas to Baja California, to California. Y lógicamente, sacar el gas por Chile toca el sentimiento nacional de los bolivianos por el tema marítimo, el diferendo que tenemos con Chile. Y a partir de ese agravio histórico es que se fue construyendo una voluntad nacional popular, una voluntad colectiva de dignidad y de soberanía frente a esta decisión que estaba tomando Sánchez de Lozada. Un domingo, creo que no fue si el 10 o el 11 de octubre de 2003, ya a esa fecha La Paz estaba ya como 20 y tantos días de bloqueo. Bloqueo absoluto donde no circulaba ningún vehículo ni transporte. Y en consecuencia de ello, no había gasolina, no había GLP, no había gas. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín instruyen a la Fuerza Armada trasladar cisternas de GLP y de gas, de gasolina, desde Sencata a La Ceja para que puedan ingresar a la ciudad de La Paz. En ese trayecto mataron a 14 personas y durante ese mes a más de 60. El error más grande fue que Sánchez Lozada deje el poder. Él tenía la obligación y nosotros teníamos, y si hay algún delito por el cual a mí me quieren juzgar y condenar, no necesitan hacerlo, yo me declaro culpable. Bueno, el motivo de nuestra movilización es en contra de este gobierno. Me sorprendí la cantidad de gente que había. Inmensa cantidad de gente. En cada esquina, los paseños
lo recibían a los salteños con pan, con agua, con refresco. Nos abrazaban. Nos abrazaban. Y ahí me acordé lo que decían los bolivianos. El león dormido se ha levantado. Y ahí comprobé, efectivamente, que el pueblo paseño y salteño se habían juntado. Era la voz unísona que Gonzalo Sánchez Lozada debía salir. Fuera Gonzalo Sánchez Lozada. Y en esa guerra, ya finalmente el neoliberalismo colapsa. Antes de irse, el Goni sacó dinero del Banco Central de Bolivia y se lo llevó en maletas al huir del país. Renuncia Goni, se va, como ustedes conocen, en un helicóptero con su ministro de gobierno y otros, creo que era su ministro de comunicación, se van al exterior, a Estados Unidos, y queda, asume la presidencia el vicepresidente, que era Carlos Mesa. El pueblo recibió con esperanza a Carlos Mesa. Él prometió, frente a toda esa gente, firmar la ley de hidrocarburos. Poco tiempo después, se retracta. Porque no hay un solo país en América Latina más dependiente que Bolivia en lo que hace a la cooperación. ¿Sabe, señor, señora maestra, le estoy pagando la plata, una parte de su salario, de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano? Por lo tanto, no acepto y le pido a usted, ciudadano, que no crea esa mentira gigantesca e inaceptable de que Evo Morales tiene una ley en favor del país y Carlos Mesa y su gobierno una ley en contra del país. Hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia. Porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. Le tembló la mano a la hora de firmar. Al final de todo esto, renuncia. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Después de haber investigado todo esto, nos dimos cuenta que era importante mencionar. Habían nombres y apellidos que se repetían, nos sonaban que ya los habíamos visto en otro proceso y como aquí se repiten. La participación de empresarios privados en la política nacional, como ministros, como viceministros, hay varios casos, digamos, en los que, viendo estas redes, podemos identificar que se ha consolidado unos grupos empresariales muy fuertes, muy poderosos económicamente hablando. Y es así, o sea, es una rotación muy común en las sociedades latinoamericanas. Y varios de esos personajes todavía están vigentes, viven alrededor de nosotros. Uno de los nombres que más destaca de los implicados es el exministro del gobierno de Jaime Paz Zamora, el señor Samuel Doria Medina. Doria Medina fue asesor económico de Jaime Paz Zamora y luego ministro de Planeamiento y Coordinación, desde donde coordinó la enajenación de gran parte de las empresas públicas. También era presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento, S.A., de la cual también era el accionista mayoritario. Entre los socios de Sobose figuran Fernando Romero Moreno, ministro de Planeación y Coordinación, y casualmente socio del Citibank y el Grupo Visa, entre cuyos socios también figuraba Goni. Otro socio de Sobose fue Flavio Carlos Escobar Llanos, subsecretario de Desarrollo Socioeconómico, y fungió como representante legal de Doria Medina en la compra de FASEP, en la que también participó Susana Doria Medina Ausa, hermana de Samuel. Giovanni Pacheco Fiorillo, trabajador y hombre de confianza de Doria Medina en Sobose,
Fue coordinador en el ministerio de Doria Medina y gerente de FACEP cuando esta fue privatizada. Luego de hacerse con las empresas cementeras de Sucre y de Tarija, Samuel Doria Medina llega a copar el mercado del cemento como empresario cementero durante la década del 90. Entonces el señor Ivo Kulgis, que fue ministro, pero también fue empresario de un medio de comunicación, en el mismo periodo en el que este empresario privado, dueño de uno de los medios de comunicación, que era Red 1, está fungiendo como ministro de gobierno, de economía, además del área de finanzas, una de las más importantes en el proceso de enajenación, su hermano, el señor Tomislav Kulgis-Wishner, está como director en empresas capitalizadas, Transredes y Corani, si no me equivoco. Alfonso Rebollo Tenier, el propio ministro de capitalización del GONI, es hermano de Gabriel Rebollo Tenier, personero de Shell, tío de Edgar Sarabia Durnik, secretario de capitalización, y tío de Carlos Sarabia Durnik, gerente de Entel. Sánchez de Lozada era accionista de Consur, que era un grupo minero bastante grande que después se lo vende a Sinchihuayra, que es una empresa dependiente de la multinacional Glencore de Suiza. Varios socios de Comsur fueron también funcionarios de gobierno, como Óscar Bonifaz Gutiérrez y Alberto Alandia, que fueron presidentes de Comibol, y el propio hermano del GONI, Antonio Sánchez de Lozada, que fue vicepresidente de Comibol, Contralor General de la República y senador. Pero además que ellos se aprovecharon o se apoderaron de yacimientos altamente rentables, prospectados, explorados y en funcionamiento que había dado la Conibol. Estamos hablando de los yacimientos de Bolívar, de Plaipo en Potosí, de San Vicente en el Consejo Central Sur. Y la enajenación de la fundición de Vinto de Oruro finalmente también permitieron que esta empresa caiga en manos de Consur, que es Gómez Sánchez de Lozada. Fernando Salazar Paredes estuvo en el directorio de Guaracachi, en cuyo directorio también figuraba Susana Sánchez de Lozada, prima del GONI. Fernando Salazar fue representante legal de Allied Deals. Es la Allied Deals, una empresa inglesa cuyos orígenes son muy oscuros, pero es esta empresa la que se adjudica en principio. Después, vaya a saber por qué, esta abandona, se declara que entró en quiebra, que sus dueños estaban presos, y en esas circunstancias se aprovecha Gonzalo Sánchez de Lozada y su empresa Consur para comprar Vinto. Entonces, si se dan cuenta, es una triangulación ahí muy llamativa entre los gestores de la enajenación, los beneficiarios, adjudicatarios de la enajenación y al mismo tiempo dueños de los medios de comunicación. Estamos hablando de ATV, que tenía como su accionista mayoritario el señor Raúl Garafulic Gutiérrez. El presidente del directorio de Canal 9 Paseña Televisión, don Raúl Garafulic. Por ejemplo, fue adjudicatario de la transportadora de energía eléctrica, la TDH, en sociedad con los españoles. Fue adjudicatario de la empresa privatizada, la Hilandería de Santa Cruz, Hilan Cruz. Él, junto a sus hijos, conformaron una empresa pequeñita que se llamaba Santa Mónica Cotton para presentarse a la licitación pública y finalmente adjudicarse Hilan Cruz. Después de ser embajador en España y hacerse de sus contactos, este empresario consigue contratos en Bolivia para muchas transnacionales españolas: Iberdrola, Repsol, Santillana, Brisa. También Raúl Garafulic se convirtió en socio de los españoles que conformaron la AFP Previsión. Entonces aparece involucrado en una de las instancias privadas fundamentales del proceso de enajenación, que eran los que administraban las acciones de las empresas capitalizadas, ¿no?, del fondo de pensiones. Y dentro de la AFP, pues aparecen muchos otros nombres que él ponía en los directorios de las empresas capitalizadas, sus propios socios, sus propios hijos, etc. Uno de los más llamativos es el que fue vicepresidente de este país, vicepresidente en el gobierno de Jaime Paz, también en el acuerdo del ADN y del MIR, el señor Luis Ocio Sanginés. También tenía un vínculo empresarial muy estrecho con Raúl Garafulic. Aparece en el directorio de una de las empresas privatizadas que se adjudicó Garafulic, que fue la transportadora de energía eléctrica. Aparece en el directorio de la capitalizada Entel. Y es director porque es nombrado por la AFP Previsión, en la que también fue parte de su directorio. Garafulic compró Hilan Cruz, después de lo cual la vende a Andrés Petrisevic, ex ministro de Transporte y Obras Públicas.
con quien compró también el periódico La Razón y fue director de la capitalizada empresa Chaco. Petricevic era accionista de AFP Previsión, en donde fue director en 2002. Otros directores de la empresa fueron Carlos Kempf, Manfredo Kempf y Julio Kempf, quien también fue director de Ferroviaria Oriental. Allí también fue director Raúl Garafulic y su hijo, Dieter Garafulic, quien a su vez también fue director de Transredes. En el mismo consorcio aparece Samuel Doria Medina del MIR con Andrés Petricevic del MNR, con el señor Julio León Prado, que estuvo muy próximo también al MNR, al ADN, el accionista mayoritario de la aseguradora adjudicataria de hacerse cargo de los seguros y también del grupo Visa, que participó en varios procesos de estos. Podemos concluir diciendo que nosotros hemos identificado 55 individuos articulados entre sí por nexos políticos, empresariales y familiares. ¿Y cuánto fue lo que nos quitaron? Cedieron los recursos naturales a valor cero. Enajenaron el 80% de todas las empresas públicas. Nos quitaron más de 30 millones de dólares en los departamentos. Y por las empresas estratégicas gastaron casi 300 millones de dólares entre consultorías, bonos, etc. Nos quitaron el 119% del Producto Interno Bruto. Las consecuencias se sintieron en todo el país. Deuda, desempleo, migración, despidos. Perdimos en total 9.314 millones de dólares de entonces. Ahora serían más de 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto se pudo haber aprovechado esa plata? ¿Cuánto perdimos realmente? ¿Cuántos despedidos, relocalizados, encarcelados, muertos? ¿Cuál es el precio de un país? Si tuviéramos la información que hoy esta comisión está brindándole al país respecto a los procedimientos que utilizaron, las redes de poder que armaron, los beneficios que lograron tener, las irregularidades que cometieron, muchos de ellos ya no harían política en Bolivia. La revolución democrático-cultural va a continuar y no va a continuar con nosotros, que ya somos una generación que hemos estado en un ciclo pasado, lucha contra las dictaduras. Nos ha costado conquistar este nuevo desarrollo para el país. Ha sido unos tiempos bastante de mucho dolor, de mucho dolor. Lo que ha costado crear empresas públicas que otorguen beneficio a los pueblos. Éramos un país que medía 9.000 millones de dólares hace 10 años. Hoy somos un país que mide 36.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto. Si hemos multiplicado casi por 4 el volumen de la riqueza boliviana. Y eso es básicamente haber recuperado el control del gas, del petróleo, de los minerales, de las telecomunicaciones, de la electricidad. Creo que defender los recursos naturales es vital para el pueblo boliviano porque es la manera de defender la soberanía y nuestra identidad nacional. Pero también el trabajar permanentemente la memoria. El saber adecuar el rescate de la memoria a las nuevas tecnologías, a los nuevos soportes, a las nuevas simbologías y al nuevo espíritu colectivo que prevalece en las nuevas generaciones. Y yo me doy cuenta ahora qué importante es conocer cómo se dieron las cosas. Porque si algo hay que aprender del pasado, es que los grandes errores que se han cometido no se los vuelva a repetir. Pero qué duro, y ojalá nunca, pero nunca nos vuelva a pasar. Ojalá no abramos ni así la puerta, porque ahora ya siento yo que la puerta ya está la pata metida ahí. Y privatización, reitero, no solamente es un despojo de algo material, de algo que afecta la vida de la gente, sino también privatización significa el querer borrar la historia, tu memoria.